traballar esta problemática da violencia de xénero nestas idades é fundamental. Secuenciamos actividades de tal xeito que partamos dos estereotipos e prexuízos que xa teñemos mal para despois desmitificarlos a través de coñecer as mulleres do seu entorno próximo. A continuación intentamos que queremos ya dar máis crítica sobre este problema a través dun centro de interese que serían, en este caso, as películas Disney, para despois rematar unha exposición fotográfica, modo de conclusión. Vale, entón, vamos a ver unha tiñada de cabo aquí, que sería unha das últimas do nosso proxecto. Bueno, sería fundamentalmente o visionado dunha, dunha anaquiño dunha película Disney, que neste caso sería Mulan, para ver bueno, que estereotipos machistas hai presentes e, unha segunda parte, de cambiar eso, que podríamos facer para cambiarlo, bueno, a canción, e se nos dá tempo a representación, que creo que se debemos moito, pero bueno. bueno, vamos ao vídeo. Vale, bueno, esta es la que te envía de lance, pues vaya, yo convertiré este trapo en tu trapo. Estaría caliente si hubiera llegado a tu hora. Y ya tú vas a estar limpia, bella y todo lo demás. Con mis toques vas a entusiasmar. Nombre y honor nos va a dar. ¿Qué es esto? ¿No ves? No sé si se me olvida algo. Sujeta, necesitará más suerte de la que creía. Lupela, juventud, los encantos no los guardes tú, y con suerte un buen tocado, nombre y otra nos darás. Raúl, Francino, el familiar, podrá crecer también, si logras bien casar y descubrir con quién. Debe ser muy cortés, calmo, obediente y no destras pies, buenos modos y batallas bien. Nombre y otra nos darás. Los hombres luchan para honrar a nuestro emperador. Las chicas se han de dar sus hijos con amor. Y Antigua, 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 la nueva familia, la que viene, la que puede echar a ellos. Que no pasaba en el vídeo. Pois que arreglan a Mulan e a poñen monísima para que yo, para que consiga ter un home que lles dé honra a familia, básicamente. Vale, e que opinades do que pasou? Gustaríamos que vos tratasen así? No. Yo la verdad es que me quedé flipando ya cuando dijo la frase de Los hombres, las mujeres para tener a sus hijos. Sí. Los hombres a luchar y las mujeres a cuidar de los hijos en casa, básicamente. Sí, que le darán a sus hijos con amor. ¿Y por qué no puede jugar a ajedrez, por ejemplo? ¿Vos fuís a ajedrez? Porque no está considerado. Porque lo importante es el físico, no que sea inteligente y que sepa. Y al final de todo las exponen al mundo, en plan, a la hora que estáis guapas, a ser objetos. ¿Por qué dónde vas? Sí. Vale. ¿Qué pensáis de la forma en la que está feita la canción? Es decir, porque eso pasa también con moitas ahora, un ritmo X, tal, pero al final los contidos, bueno, son los contidos un poco criticables, bastante criticables, pero tú, por ejemplo, sí, canción. Sí. O sea, es decir, son canciones. Porque son pegadizas. ¿Qué pensáis en cuanto a un formato? No sé,
claro, que le dan plan eso, el ritmo pegadizo para que todo el mundo la cante, todo el mundo la sepa, pero que al final no reparas propiamente lo que estás diciendo, no, o sea, te fijas en lo otro. De hecho, estoy segura de que la mayoría de los que estamos aquí no nos acordábamos de que decía esto y no sabemos la canción, en plan... E que nós por eso tamén pensamos, bueno, facer este proxecto xusto para a educación infantil por ese tipo de cousa, é dicir, nós desde pequenos vemos isto sin unha conciencia crítica, é dicir, nós aprendemos as cancións das nosas pelis favoritas de Disney, todos contentos, además, normalmente, pois, igual os nosos pais tampouco teñen unha conciencia crítica, ou non as ven con nós, exacto, ou moitas veces que as ven con nós, pois, non sei tal, entón, pasa este tipo de cousas. Entón, bueno, é ese proceso de socialización polo que chegamos a unha conciencia machista, bueno, xa que non estamos en conciencia. A mí lo que me ha dado la impresión es que, por ejemplo, Mulan en teoría es una de las pelis más feministas que hay porque es mujer luchadora y tal. Y no me esperaba que fuera a poner esta película, me la imaginaba de Blancanieves o... Y entonces fue lo que más choca. Sí, pero es lo que digo, que Mulan sí tiene un mensaje, así, pues, feminista, así, que vamos a llamar así, pero no... Pero paraste a pensar en, por ejemplo, esta canción, a mí yo podían haber feito a misma escena, pero dando ya vuelta o con otro tipo de... No sé. Sí. Bueno, no sé si visteis Mulan todos, pero hay, cuando están, cuando van todos a loitar, bueno, cuando van todos a loitar, cuando se meten en un campamento y demás, bueno, que no sé, es que no pinte toda la película, pero o cachas este que os entrena, ¿no? Sí, me han traído un montón de chicas, no sé quién, a canción. Sí, traen mujeres para jugar. Toca un hombre de ti. Sí, sí, hay varias partes de Mulan que no es. Sí. Bueno, el Mulan al final acaba como todas. Quiero decir, sí, a mensaje será mensaje, pero acaba como todas. Sí, exacto. Sí. Vale, pues bueno, sí. A continuación, si os parece bien, tras este visionado de la canción, de comentar los puntos clave. Se vos parece ben, pasaremos á segunda parte desta actividade, que sería converternos en todas en actrices, a partir destas ideas que saíron, cambiar alguna parte dunha canción, o sea, un cachiño da canción, para que non sexa tan machista ou sexista. Entonces, por exemplo, ¿no? Pero pode ser outro cacho. Na parte na que di debes ter a talla 3, sí, un home honro nos darás, ¿no? Que pensades que se podería, que outra cosa se podería dicir, bueno, ou como representaríades? Espera, volve a quitarla porque hai tela. Es porque tengo que tener la talla 3. ¿Puedo tener la talla 3? Me hagan. Dios. Debes ser muy cortés. Tan obediente no tenés tres pies. Buenos modos y batallas. Pero nombre y honra nos darás. ¿Se vos ocurre cómo podríamos dar ya vuelta? ¿Cómo podría tratar a Anai? ¿O qué podría hacer Mulan? ¿O otra cosa? Pues que diga algo como será como quiere ser. A ver, vamos a empezar. Vale. Ana. Que es, en vez de que tenga talla 3, pues que es como que ir a ser. O algo así. En vez de un hombre honra nos darás, os ocurre otra cosa. Hombre honra no os daré. No os daré. O sea, básicamente, vale, aquí se está diciendo que quieren un hombre con honra, pero realmente, ¿por qué tiene que ser un hombre con honra? No tiene por qué ser un hombre con honra, para empezar. Quiero decir, que busque a quien quiera si quiere estar con alguien. Y claro, por ejemplo, los consejos que le da, debe ser gentil, obediente, no des traspiés, entonces pues para... Sí, y cortés también que le decía. Entonces, ¿qué crees que yo debería decir un Anai a su afilla, por ejemplo? Sí, a ti misma. La mística. Inteligencia. ¿Algo más? ¿Alguna quiere decir algo más? O sea, a ver, ¿cuáles crees que deben ser las cualidades por las cuales una mujer, se puede, una mujer puede ser, pues, bueno, un buen partido no, pero una persona
que, no sé, que podamos escoller pues, como para ellos, o sea, que cualidades pensades que deben ter? Pero no sé. Que non é, en plan, non sei, sé, claro. Non ves así, o ves como que cada persona é como é, é a mesma, e non ten que cambiar por ninguén, e non ten por que estar con ninguén, e basicamente, o sea, sí. Me llegan a la brillancia. Con que te aceptes tú y que quieras tú. Entonces, pues, sí, vale. Básicamente esto, la dinámica de esta actividad sería poner entre todos un guión y después representar con todo el alumnado, pues, pequeños grupos o así, ir mudando partes. Pues facela máis igualitaria e ensinar que isto pode ser distinto. E de la música, de... Que teña unha conciencia crítica. Que se den conta de que este tipo de cousas existen, que é unha realidade e que non ten por que ser así. É dicir, obviamente, todas podemos cambiar isto, todos podemos cambiar isto, é banal o que se debe traballar, e que empeza por nós mesmos, aparte de que queramos enfrentar o noso. Que empezan de educación infantil.